Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Geekout TV. Exactamente, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo de desde dónde, desde cuándo y desde algún lado nos estén viendo. Producción me acaba de retar. Siento que tengo 5 años de nuevo. Nene malo. Malo, mal, feo. Me gusta jugar. Más allá de eso. Podés jugar con, no importa. Bueno, Mael, bienvenido. Hola. Bienvenido acá a Geekout TV. Bienvenido de nuevo, ya estuviste antes. Un montón de veces. Y hablando alguna vez de Star Trek, ¿o es tu primera vez? No iba a decir la palabra. He hecho un chiste demasiado nerdo de Star Trek frente a esa cámara, que los cuales lo han entendido dos personas. Ok. Entre ellas, yo era una. Claro. Y la otra persona, tu otro yo. Seguro, sí. Ok, yo no malvado. Me llamó algo malvado. ¡Ay, qué bueno que estuvo! ¡Dijo Rurapente! ¡Ahora entiendo todo! Claro, el sentido del universo. Yo me acuerdo y no lo entendí. Y no lo entendiste, obviamente no lo entendiste, claro. Sí. Ay, ay, ay. Y como dijimos, pusimos en la placa, pero si alguno nos está viendo porque el internet le dijo, che, ve y anda y ve este video. Obvio. Vamos a estar hablando de Star Wars. Sí, hoy hablamos de Star Wars. Star Wars, sí. Los sables. Claro. ¿No? Eso, claro. Es un pasito. No, nena, mentira, pobre. Vamos a estar hablando de Star Trek, ¿sí? Y para empezar, así, cuestión de que las redes estallen en llamas. ¿Picard? Sí. O... Kirk. Sí, iba a decir Shatner. Pero no me estás... Kirk. De nuevo te hago... Claro. En realidad sí, pero si hacemos así, puede tener otras connotaciones. ¿Te hago así? Claro. ¿Así lo entendés? Es así, lo entendí. Claro, sí, claro. ¿Picard o Kirk? Así, para estallar las redes. Para mí Picard, entiendo que es porque es con él que empecé. Claro. Yo empecé con TNG. Es como los doctores. Primero. Es como el doctor. Digo, claro. Mi doctor es Tennant, pero porque yo empecé con Tennant, digamos, claro. ¿Entendés? Mi no sabe de qué estamos hablando, ¿no? García. Pues. Claro. La misma tiene Tennant. La misma tiene primer chiste de Pancho. No. ¿Así que vos atiendes Tennant, amigo? Por supuesto. Es el doctor. Pero nuevo, yo entiendo que es por un amor, que es por el primero. Con el, claro. Con el que empezamos. Con el que empezamos. La banca mucho más que Kirk. Es muy simple. No. Picard tiene poderes iónicos y se curó la cuadriplegia. Ah. Claro. Por eso es más grosso. Kirk tiene un PhD en abogacía. Boston y Legal. Tampoco. Ay, qué y buena. Tampoco. Qué bueno que es Boston y Legal. Y tampoco, porque lo que tiene es el Word Salad. Qué buen capítulo. Sí. Qué buena serie. Pero ¿cómo bueno, lo levantaron a Shatner con esa serie que venía, pero para atrás? Posta, venía para lo agarra atrás. David E. Kelly y le da una buena onda. Primer, perdón. No, por favor. No me carajo como de costumbre. Son desvíos sí, ruteros. Sí. Igual, como siempre, vamos a hacer un programa TP o intentar hacerlo. Es lo que se puede. ¿Apto todo pirata? Claro. Claro. Apto todo pibe. Tengo al gato que me está arañando la panza en este momento. Mostrar un gato va a quedar muy feo. Es más, acabo de hacer un chiste muy nerd y no lo entendió nadie. Yo te lo entendí. No era Spot. No era Spot. No. El gato de data, por las dudas, producción, porque. A ver. Star Trek. Star Trek. Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas, como fue conocido en Latinoamérica. Exactamente. A pesar de que. ¿Tuvo algún otro nombre así distinto que vos sepas? No. No. Tipo, sí, en Brasil se lo conoció como. No. Surfeando claro, la galaxia. El gran problema es que. En Latinoamérica en general fue Viaje a las Estrellas. Claro, el gran problema es que en alguna de las películas empezó a decirle Viaje Estelar, pero es Viaje a las Estrellas. Sí, era medio largo. Y en realidad el problema es que Star Trek no quiere decir Viaje a las Estrellas. No es Star Trek. Todo claro, Travel to Star. Claro, y. O Trek Through the Star. Nada, no, ni siquiera porque Trek es más de carreta. Claro. Eso es porque el creador, Gene Roddenberry, se basó en una serie que se llamaba The Wagon. Claro. Que era de. Una Trek, carreta. Una carreta que iba por el coso de Estados Unidos, ¿entendés? Hay algo que sí de Star Trek. Trek es el. El sendero que dejan las personas. Exacto. Cuando van caminando, los animales o los vehículos. Pero ejemplo. Tu Trek es. Que es un. Tu Trek. Muy lento. Tu Trek es tipo... ¿Caminar? Yo pensé que era... Era amigo de Tutankamón. Yo pensé que era Toulouse. Le Trek. Chang. Ahí estamos, pero el nivel de humor está allá arriba. Bueno, sí. Star Trek. Yo busqué... Perlitas. No sé si son perlitas, pero datitos así como... Sí. Como lindos. Y quiero que me comentes un poco, porque... La idea acá es empezar a ver... No... comparar, pero no tipo si es mejor o peor. Sino... ¿Qué analizar. Fue? Claro, analizar.
Sí, no sé, tampoco una disertación filosófica, pero también lo que ¿cuáles fueron los fuertes de uno contra los fuertes de otro? Una de las cosas que tiene Star Trek es que son 50 años, en realidad son 52 ya. Es del 66. De nuevo. Pero, pero siempre hubo algo o siempre, hubo momentos en hiato. Sí, el gran problema es que hubo un gran hiato entre la serie original y la primera película. Y la serie original, en realidad, son tres temporadas nada más. Nada más. O sea, de 66 a 69. Es re poco. Pero ¿qué pasa? Perdona. ¿Cuántos capítulos? 22. Ah, sí, son re pocos. Nada, muy, muy poquito. El gran problema es que salía sindicado. No sé, principio, claro. Por los canales, digo, no tenía repeticiones. Para que vean, okay, ¿sí? Salía como no en canales. Tenía un canal fijo. Y no tenía un canal fijo. Claro. Era, vos lo comprabas, listo, te lo agarraba la repetidora de Texas, ni siquiera de Texas, de El Paso, Texas, y la repetía ella, ¿entendés? Claro. Entonces era muy complicada la distribución. ¿Y qué pasó? Después de eso, cuando se cancela por bajo rating, los fans empiezan a hacer mucho lío y empieza a pasarse mucho en repetición en otros lugares. Y ahí es donde los pueblitos que antes no lo habían visto lo tenían, porque bueno, ya era barato. Claro, sí, sale dos mangos. No tanto, pero más o menos. Yo me acuerdo, sí. Que estaba producida con dos mangos. No, aunque no, que era bastante más cara de lo que parece. Porque pensá que en el 66 los efectos que tenían eran, no digo revolucionarios, pero eran zarpados. Copados. Claro, zarpados para la tele. Sí, digo, pensá que las orejas de Spock eran, se hacían cuatro orejas por capítulo, ¿entendés? Y había que hacerlas. Sí, sí. ¿Pero por qué no las podían volver a usar? No, cuando las sacás se rompían. Entonces el chon tenía moldes. ¡Ay, qué pavo! No, era una enorme. Yo hice una patada al hígado total. Es un montón de plata. Las naves eran un montón de guita, porque claro, las naves eran todos modelos. Sí, obviamente, señores, no era CGI, estamos hablando del 66. No, era... Pero había que hacer el modelo. Iba a ser un chiste. Casi. No era CGI, era TNG, pero TNG es la otra. ¿OG? ¿Cómo se le dice a la serie original? Pues TNG es The Next Generation. TOS, The Original Series. Claro, tenés TOS, tenés TNG. Qué sexy lo que acabo de ver. No importa. Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pensá que para que los tipos hicieran los modelos, que después aparecían en pantalla, hicieron un arreglo con jugueterías. Con una juguetería muy importante. Sí, lo puedes decir. Ni me acuerdo el nombre, pero era muy importante de esa época, que hacían modelos de autos. Todos los tipos que hicieron, listo, te doy la licencia para que hagas los modelitos, los muñequitos, pero tenés que generarme la nave, claro, que era la nave que yo la filmo. Para yo filmarla de distintos lugares, en qué sé yo, pues si no, no tenían. Bueno, claro, yo eso justamente lo vi, porque lo único que vi es Toy Dan Medas. De Toy Dan Medas. Hermoso capítulo. Hermoso capítulo. Yo la tengo pendiente esa serie. Hermoso capítulo. Me la recomendaron un montón. Me gustó la serie, pero me gustó mucho ese episodio porque me gusta todo lo que es producción de series. No me gusta nada. Ese y el de He-Man son los mejores. Vos tenés el síndrome Skeletor, me acabo de dar cuenta. Nombramos con unos amigos el síndrome Skeletor de ser malo. ¿Por qué era malo Skeletor? Porque pintó. Claro. ¿Por qué era malo? Porque era divertido, claro. Punto. Ella tiene síndrome Skeletor. Es mala porque es mala. Tengo razones para que no me guste esa serie. El narrador es un insoportable. Sí, eso es cierto. No me lo fumo. El narrador es el que aparece al principio, bitácora, el capitán 3214. No, de Toy Dan Medas. ¡Ah! Pensé que de Star Trek, perdón. No, fuimos. No, Star Trek no tiene narrador. Sí, siempre empieza bitácora de capitán 3214 barra J. No siempre el capitán. Depende del capítulo. Claro. Si el capítulo está centrado en Spock, por ejemplo, es bitácora del primer oficial. Ah, no me he dado cuenta de ese detalle. Claro. Es más, hay un capítulo hermoso de... Bitácora, me voy muy... Arreglador de caños del baño. Bueno, hay un capítulo muy interesante que es en TNG, que es de Lower Decks, que no está basado en los personajes principales, sino que está basado en los chicos que quieren Lower Deck, ascender, claro, y llegar a... Los chepibes. A los chepibes. Y es uno empieza con bitácora del chepibe número 4, ¿entendés? Pues claro, se empieza a hablar de la bitácora del tipo. Suena, porque... nos quedamos sin argumentos, vamos a poner no, el culo. Es un capitulazo. Lo peor de todo es que tiene todo el sentido del mundo. Porque en realidad está todo el tiempo, digo, la nave son, digo, la de TNG son 700 personas que hay adentro. Claro. De ahí vos siempre ves 10. ¿700 nada más? Sí, creo que son 700. ¿Cuál se pensó que era de 700? Que era como no, la que más. Es mucha menos es la de TOS. La de TOS son la 300 serie algo. La serie original son 300 algo. Pero es mucho más chiquita. Mucho más chiquita. No, nunca supe. ¿Creí que era el mismo tamaño la de la original respecto a la de? Nada, que pero sabía que no era ni siquiera la misma. No, son diferentes. Son diferentes, pero no sabía que había diferencia como de tamaño, así como. Ni hablar. Y la DS9 es una navecita así chiquita a comparación de la otra, es una bestia. No, no la base, la nave. Ah. La Defiant es una. Esa es la que el capitán es. Negro y pelado. No. Entonces. ¿Cuál es la serie en donde el capitán de la nave es Zulu?
Zulu es el oriental, ¿no? Sí, no, eso es una... No es una serie. No es una serie que nunca... Es una serie que nunca salió. Es uno de los tantos proyectos que nunca salieron. Ah, o sea que los capítulos donde él aparece es como que el flaco promocionó, dejó de ser y no, tuvo una... No, Shota Gay en un momento quiso robar. No, en realidad se lo llamaban en... Eso es cierto. Pero más allá de eso. ¿Solamente en un momento? Claro, por eso digo. Eso es todo el tiempo. Pero yo lo banco hasta que no sé qué quiso hacer, pero... Ah, de todo. Ahora está haciendo... Pero robo. Ah, no, y ahora encima quiere postularse para senador. Pero eso es otra cosa. ¿En serio? Sí, obvio. Si Arnold Schwarzenegger fue... cosa de California. Claro. Igual él pertenece a una minoría, a varias minorías, entonces tiene como más chapa. A varias. Y primero es chino, no, perdón, japonés. Asiático. Japonés. Es hijo de japoneses. Él estuvo en uno de los campos de concentración después de Pearl Harbor. Todos los japoneses, aunque eran americanos, él es americano, como era hijo de japoneses, lo agarraron a un campo de concentración en el suelo norteamericano. Y así se le rasgaron los ojos, quedó concentrado para toda la vida. No, me parece que ahí se le rajó otra cosa. Que, pero dijimos que ATP, programa ATP. Claro. Y lo tuyo también fue muy border. Okay. Tengo entendido que como varias series que salieron en la época de ciencia ficción, la serie original de Star Trek era muy inclusiva. Bueno, esa fue la perlita que yo había buscado. Claro, una de las cosas que tiene Roddenberry, que es el creador de Star Trek, es que el tipo plantea que el futuro que te está mostrando es el mejor. Es el mejor en serio. Es la humanidad llegó al pico de su evolución. Por lo tanto, en el medio, digo, estamos en el 66, el tipo tenía en el puente una negra, un japonés, una afroamericana. No, una negra. En ese momento era una negra. Científicamente es negro y de los vimos del capítulo pasado. Bueno, fuck off. Una negra. Pero lo que digo es... Y aparte, Uhura. Uhura. Y aparte, en la segunda temporada, un ruso. Chekhov, ¿no estás en la primera? No, señor. Ah, mira vos, lindo dato. Y es más, el corte que tiene no es por los Beatles, sino que es por los Eagles o algo por el estilo. No me acuerdo. Otra banda. Otra banda de ahí que, como las pibas querían, tenían feeling, que yo con la banda de ellos, le pusieron el casquito ese a Chekhov. Para que tenga relación. O sea, aparte de un pendejo. Tenías a Uhura como afroamericana, a Zulu como... Ponja. Como asiática. A Zulu bueno, como asiática. Bueno, a Chekhov como ruso. Sí. Y aparte tenías, obviamente, a él que es coso. Y aparte, aliens. Digo, tenés un escocés, que es Scotty. Ah, Scotty es escocés, claro. Otra minoría. Scottish. Escocés, son re piolas. La negra era Blacky. Te digo algo mejor, que es re loco. Zulu no puede decir su nombre en japonés. Porque la L no se puede pronunciar en japonés. Claro, Zulu. No, es un dato que lo aprendí hace muy poco y es tipo. Te muerde la cabeza. El chico no puede decir su nombre en japonés, ¿entendés? Suru. Ahí te das cuenta que, tipo, inclusivo para ti nomás. Sí. Sí, bueno, pero era muy inclusivo, digo. No, obvio. Para la época. Y aparte lo mostraba, digo. Claro. El primer episodio, el episodio piloto, en realidad, que es el que no se. No es el. No hay idea regularmente. Claro, no es el que sale como primer capítulo, sino que es el piloto. La primera oficial es una mina. Y al chabón le bajan eso porque dicen, nada, una mujer como primera como primer oficial. ¿Qué te pasa, enfermo? El primer oficial es el segundo después del capitán. Claro. Cero organización militar. No, también. Que después termina siendo Spock. Ah, mirá vos. Sí. Antes, en el episodio piloto, Spock era el científico, pero no era el primer oficial. El primer oficial era una mina. Que es más, no tiene nombre, entonces se la conoce como primer oficial. First officer, claro. ¿Entendés? Y ahora. Y obviamente el tipo, a pesar de que tenía todo eso, porque Uhura ya estaba y qué sé yo. En realidad no estaba Uhura, pero ya tenía esa idea de inclusión. Le dijeron, no, macho. Con lo de la mujer. Todo de... bien, pero. Estamos en el 66. Hasta ahí. Baja un cambio, no da. Y The Next Generation, ¿qué tuvo algún hito así como de inclusividad, por ejemplo? Ahí hay un tema importante, porque TOS no hacía alardes de la inclusión. Sí. ¿Sí? Te la planteaba como esto pasa. Punto. ¿Por qué? Porque la humanidad ya había evolucionado. Lo que te estaba mostrando el tipo. También era naturalizado. Entonces es tipo. Hay discusiones sobre exactamente en qué mes fue, porque hay otra serie que fue parecida, pero ese primer beso interracial de la tele, entre Kirk y Uhura. Al menos. ¿Qué otra serie hubo en esa época? Hay otra, pero es muy chiquitita, una de un espía, pero una cosa muy chiquitita, digo. Pero a nivel grande, ese primer beso interracial, y era como. Transmitido, ¿transmitido? Por televisión. Por televisión, digo. Nah, sí, obvio. Supongo que había gente que se besaba en general. Pero bueno, en el 66 era complicado. Entonces, esta manera que tenían de mostrar que la humanidad ya había evolucionado, y no era que te lo refrenaran a la cara, ay, mirá, somos inclusivos, sino que
pasaba, claro. ¿Sí? O te hacía, también era muy básico, no, no muy básico, muy clásico de ese momento de la ciencia ficción, digo, te mostraban cuestiones puestas en el futuro para mostrar lo que estaba pasando en el presente. Sí, entonces, sí, sí, como... Hay un capítulo muy interesante con Frank Gorshin, el acertijo de la serie de Batman, sí. Donde el tipo tiene, es de una raza que tiene la mitad blanca la cara, mitad negra, ¿sí? Uh-huh. Y el tipo se está escapando de su planeta porque lo están buscando y pide asilo en la Enterprise porque él tiene la parte derecha blanca y no la parte de izquierda blanca. Y obviamente claro. lo tratan como así si fuera una mierda, una porquería, es? Una porquería, porque es distinto, ¿sí? Claro. Y en realidad no te está hablando de eso. Pero sí, pero ahí es donde era como, en ciertas cosas tenían que ser más obvios porque el público yankee medio, ¿no? No, como que no le da mucho. Entonces había cosas que eran obvias como, sí, esta ujura, sabemos que es africana, pero no nos importa, es una más. Es un pro. No, 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 es una persona más, es un personaje más, así como el ruso, como el japonés. Igual intentó un montón de ujura en la serie, la original. Más o menos. Sirvió un montón. Era que sea comunicación. No, bueno, pero sirvió un montón. Sirvió un montón a tal punto que Nichelle Nichols, la actriz, en un momento dice, no, yo la verdad me quiero ir, cuando está a punto de terminar la segunda. Dice, no, yo me quiero ir, qué sé yo. Y se la, en uno de los mitines de Martin Luther King, el chabón se le acerca, Martin Luther King, se le acerca y dice... Negra, no te podés ir. Bueno, no creo que le haya dicho negra, pero dijo, no te podés ir. Yo, Blacky. Claro, le dice, no podés abandonar esto porque vos le estás demostrando a todos los jóvenes negros que podemos hacer algo, que podemos estar ahí, que, claro. Que podemos estar en pantalla y no somos esclavos. Sí, y ahí sí, dice, sí. Ah, no sabía que era tan importante. No, lo que vas a hacer es más importante que lo que yo hago. Y también dijo, bueno, pará. Está chile. Te meto un poquito de mambo, pero te la tomo. Y por eso se la tercera temporada. Re vendedor, ¿eh? Re vendedor. Yo compro. Y por eso hizo la tercera temporada. O sea que había una cuestión sí. De la humanidad llegó. Por lo tanto, los problemas venían siempre de afuera. Ah. Ok. Por lo tanto, después de cuando pasa, cuando llega TNG, que llega 21 años después. ¿Ah? Y vos sí, del 66, sí. El otro es del 87, con unos días de diferencia, los dos en septiembre. Son 21 años. ¿Tá? Y en el medio hubo dos o tres películas que empezaron gracias a Star Wars. Digo, porque las películas claro. De TOS, de la original, serie original, reactivaron se reactivaron gracias a que de repente en el 77 Star Wars la rompe y uno dice, la de Paramount dice, che, ¿qué tenemos con Star? ¿No había algo dando vuelta? Y Roddenberry levanta y dice, yo tengo una serie que quería hacer, él quería hacer TOS Phase 2, digamos, que es la siguiente fase, también con los mismos, qué sé yo, dijo, yo tengo esto, no una serie ni en pedo, hago una película. Claro. ¿No puedo hacer una película? Bueno, déjame claro, que ponele. Se puso, contratan a un escritor, qué sé yo, hacen Star Trek, la primera película. Claro. Que es bastante, no es mala, es una gran película de ciencia ficción, es muy poco Star Trek. Pero es una gran película de ciencia ficción. Porque lo ponen un tipo, un escritor, no me acuerdo el nombre, que es un escritor de ciencia ficción. Que era Star Trek. Ahí. No era mucho. Claro. Pero ¿qué pasa? De nuevo, la humanidad es perfecta, la sociedad es perfecta, no tenés conflictos entre la gente. Digo, porque todos se llevan bien. Sí, sí, sí. Llega la segunda película, parecido. Tercera película, parecido. Al momento que empieza el TNG, una de las cosas que se encuentran los guionistas ahora nuevos, de la nueva generación, porque digo, pasaron 21 años, claro, no tenían conflicto. Entonces, el gran problema que tienen... ¿Y pero el conflicto no era con los Klingon? No, 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 conflicto en general. No pasaba nada en la nave, ¿entendés? Claro, en lo que era el crew no había ninguna clase entre no, ellos, no había, la interrelación era tan buena que ninguno venía y decía, che, ¿cómo anda gordito? No, me digas gordo. ¿Entendés? O, piti... No, nada. ¿Por qué? Porque la humanidad evolucionó. A tal punto, que eso está muy bueno, si lo ven en Netflix, hay un documental que se llama Chaos on the Bridge, sí. Que está narrado por Shatner, que son los dos primeros años de TNG. Y cuenta que la mayoría de los guionistas se le fueron los guionistas, un productor renunció, Roddenberry agarraba los guiones y decía, no, esto es demasiado, ¿no? ¿Cómo se van a pelear entre ellos? No, y los tachaba. Una cosa tremenda, y era una porquería. Es más, vos ves las dos primeras temporadas de TNG, a mí me encanta, pero porque es TNG y porque soy Trekkie, pero son malísimas, ¿entendés? Son ¿TNG malísimas. ¿Cuántas temporadas tuvo? Siete temporadas. ¿Claramente te gusta más la serie original que TNG? No, no. Para nada. O sea, dijo que no. TNG es donde aparece el chico este... Will Wheaton. Exactamente. Claro. Exactamente. Yo soy la que más vi. Porque ahí Will está Wheaton. Data, bueno, Forge... Ahí tenés. Jordi. La Forge. Jordi La Forge. La Forge.
Sí. Que tenés un capitán que se llama Picard, pero tiene acento inglés. Pero no importa. Y es de Chateau Picard. El chabón viene del Chateau Picard, pero es inglés. Y bueno, y la Forge, y es negro, pero no importa. No importa. Es lo que hay. Cosas. Digo, claro, como Zulu que no podía decir su nombre en japonés, es lo mismo. Bueno, pero... Bueno, lo importante es que esas dos primeras temporadas... Bueno, pero ahí tenés al Klingon como pero parte de la... Pero si te fijas, con el Klingon, con Worf, que es parte Worf, de la crew... Hasta no me salía el nombre. Que es parte de la crew, tampoco hay bardo. Y a pesar de que es un Klingon... Pero yo entiendo que como que ya se superó ese problema con los Klingon, listo, está... En realidad no. No, la guerra con los Klingon dura toda la serie. Sí, en realidad no toda, pero más o menos. Hay un gran bardo con los Klingon durante TNG, pero con él no. Y él es Klingon y es parte de la cosa. ¿Y cuándo lo empiezan a explotar? Después de la tercera. Cuando cambian eso y dicen, no, che, pará, si no podemos, esto es un bodrio. La gente lo está viendo igual porque venías de Barry Rance, de la original, durante 20 años. Claro, claro. Sale esto. Manija. De primera no tanto. ¿Por qué? Porque primero, a ver, vos tenías un tipo muy, muy lindo como es William Shatner. Reventaba corazones. Claro. Y de repente es un pelado de capitán. Y viejo. Un graso. No da. La gente decía, esto no es Star Trek. Como dijeron ahora con Discovery, esto no es Star Trek. Bueno, más claro. Parecido. Pero con lo de Discovery tienen razón, pero eso es otra cosa. Igual también se con todo. Pero claro, porque son 20 años de ver siempre lo mismo. Y lo mismo que eran tres temporadas de mierda. Perdón, ¿entendés? Venían tres temporadas chiquitas. No, miento. Y la serie animada. Eso estaba por preguntarte. ¿Hubo una serie animada? Una serie animada de dos temporadas entre TOS y Next Generation. De la serie original. Donde, como es animado, pueden meter aliens re locos. Y aparecen yeah. Los kaitianos que son unos con cara de gato. Era malísima. Era chota. Pero, ¿qué pasa? No, pero ¿qué pasa? Duró dos temporadas. No, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué estaba buena? Porque las voces eran de los actores. Claro. Entonces les pagaban igual. Los chabones hacían nada más que la voz. Acting, no pasaba nada. Y podían volar más. Porque claro, era más fácil dibujar que hacer un prop de un planeta re loco. Entonces, eran más locas las ideas. También, como eran más locas las ideas, terminó siendo medio un bolazo. Claro. Sí, tal punto que Roddenberry después la sacó del canon. Pero bueno, eso es otra cosa. No son canónicas. Next Generation. Bueno, ¿qué pasa con Next Generation? ¿Qué es lo que incluye? Lo que incluye Next Generation es que se rompe esa cuestión de que no haya problemas. Fricciones en el puente. Tardan dos temporadas, de las siete tardan dos temporadas. Pero no es solamente en el puente, en general. Entonces, por ejemplo, hay parejas. Riker y Troy son pareja, que ya desde el principio te dicen que van a hacerlo, pero es como que no se desarrolla mucho. Y en algún momento Troy se termina quedando con Worf. ¿Entendés? Troy es la... Empata. La que estaba con el mono violeta. Sí, que la vendieron por el escote. Que en teoría era la ex actriz. No tanto por el escote, sino por el Camel Toe, pero bueno. Que era, en teoría era la ex actriz de películas para adultos. No era esa. No, era como corría la... No es esa. Corría la... El dato. Es otra. Y uno después le daba. Nah, el tema es que eso corría en los 90 cuando no tenía IMDb. Internet, claro. No, Marina Sirtes nunca hizo nada de eso. Pero sí era como la bimbo del puente, digamos. Sí, la cosa linda. Claro. Hay un muy, muy buen capítulo cuando en un momento llega otro capitán que lo viene a reemplazar a Picard y dice, ¿qué hace? ¿Por qué no está con el uniforme vos? No, pero no puede tener uniforme, ¿quién sos? No, pues yo soy capaz de tener uniforme. Y mira, al otro día pasa el uniforme y alguien más siempre sigue con el uniforme. Es hermoso, porque es tipo, dale, qué chirusa. Claro. Bueno, esas cosas en las primeras temporadas no se decían, era imposible. Imaginable. Es más, al final de la segunda temporada es un arco que al final no terminan de desarrollar, que es que hay un problema en la Federación, o sea, en la Starfleet en realidad, claro, o sea, la parte militar de la Federación, que está invadida por una raza que controla mentes y que hay una conspiración, se llama conspiración en el capítulo, es una conspiración en juego. Buenísimo. Pero no vuelve eso, pues, yo me acuerdo un capítulo en donde Troy, es el nombre del personaje, es invadida por una entidad medio psíquica que hace que sea re horny. Pasa siempre. Es como el capítulo fanservice, todo el capítulo es... Sí. Ese tipo, hola Picard, y es tipo, ¿qué corno te está pasando? Hola Picard, y pasa al otro, hola primer oficial, tipo, para un poco, flaca. Sí, bueno, pero eso es porque pasa siempre con Troy, porque Troy con esto de que se empata... Claro. Aprovecha. Era la puerta de entrada para cualquier cosa loca. En un momento la viola una luz a la mina y tiene un bebé. Y el bebé nace, se gesta, creo que en dos días,
Y al quinto día, no, al quinto día ya se hace grande y al sexto día evoluciona y se va como luz. Una cosa rarísima y todo. Y decís, ¿y por qué a ella? Y porque se empata. Porque se empata entonces. Bueno, pero The Next Generation tiene uno de los mejores personajes del universo de Star Trek. ¿Cuál de todo? M. Moriarty. Sí. Bien. Sí. Porque otra de las cosas que pasa con Next Generation es que meten más A ver. Se llama la nueva generación justamente porque son varios años, en realidad unos cuantos años, casi 20, 100. Trajimos. No, no el tiempo. No, pero en tiempo. Sí. En el primer capítulo aparece el doctor de la original. Viejo, claro. El doctor del original, McCoy, aparece un viejo caminando con Data como para pasar el manto, digamos, ¿no? Pero pasó un montón de tiempo, por lo tanto la tecnología aumentó un montón. Y meten lo que es el holodeck. Y ahí es donde aparece M. Gran episodio. Pero lo importante es que empiezan a generar nuevos villanos. Entonces, por ejemplo, te generan los Ferengi. Claro. Te generan los Borg. Te generan los Romulanos. Que si bien ya estaban de antes, acá los generan mucho más. Claro, le dan como mucha más. Y es como que tiene mucho más desarrollo que lo que era TOS. Entonces, TOS era el villano del día. Uh-huh. Y nada más. Claro. Esto es saga. A tal punto que el primer capítulo está conectado con el último. Wow. Son 7 temporadas. Es un derrocho. Qué laburo. Da full. Gente online, coméntenos. Team Picard, Team Kirk. Dunkirk, pues sí lo decís como Team Kirk, Dunkirk. Junto. O Team Zulu, o Team. ¿Cómo se llama el afroamericano de Deep Space Nine? Cisco. El capitán. Me va con el nombre, me gusta Cisco el nombre. Un montón lo que hace. El tema que para mí no va por el mismo lado. Ya vamos allá. Deep Space Nine, próximo bloque. Así que si quieren estar viendo el próximo bloque y nosotros nerdeando otro rato, viéndonos. Y si no, también sigan viéndonos. Sí, obvio. Pues es necesario. Nos vemos en el segundo bloque. Me acordé de decir bloque. ¡Vamos! Achievement. Corte. Achieved.